Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, sean con todos ustedes. Hoy empezamos un video de recopilación en el cual vamos a observar qué hemos hecho en estos meses atrás. Y ustedes se dirán, Magic, ¿dónde te has metido? ¿Que has dejado de subir videos constantemente? Sí, es verdad, me he dado vacaciones. No, mentira, he estado chambeando, trabajando duro, porque así es el trabajo. Y sí, es verdad, he descuidado un poquito el canal, pero disculpad, a veces hay momentos en los que sí puedo grabar como hoy, pero hay momentos en los cuales no puedo grabar. Espero que puedan entenderlo, gracias por entenderlo. Así que tengo aquí una pequeña recopilación de los videos del día del Community Day de Porygon, que ustedes vieron, el último que subí fue Porygon, y ni siquiera pude mostrarles todo porque pues sale mucho tiempo, y además ya pasó. Pero para recordar, espero que puedas, antes de continuar, cliquear el botón de me gusta si te está gustando cada videito que subo para ustedes. Suscríbete, si en caso que no te has suscrito, activa la campanita de notificaciones para que te llegue cada videito que yo subo aquí a este canal. Sí, sé que no ha sido muy constante hacer que cada videito sea subido nuevamente al canal como todos los días. Yo sé que lo extrañas y yo también extraño subir, pero estaba más concentrado en el otro canal, David Mayet. Si en caso que no estás a ese canal suscrito, te invito a que te sumas a mi segundo canal, David Mayet. Oh sí, te va a encantar, hermoso video. Asimismo, pues espero que disfrutes este videito, que lo hago con tanto amor y tanto cariño para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Continuamos entonces con este videito. ¡Vamos! Y ahí tenemos nuestro Porygon 100% de 3033 que ha acabado. Ahí está. Y pues ahí tenemos el poligoncito con ese lindo poder especial que tenemos, fijar blanco y triataque, que ustedes pueden observar ese poder hermoso y fashion que tenemos ahí a nuestro querido Porygon. Perfecto, super guay, excelente, me encanta, lindo el animalito. Tenemos entonces aquí nuestros queridos poligoncitos que hemos atrapado hasta ahora, estos chiquititos, ahí está, lindos y bonitos. Y pues vamos a empezar a dar la evolución antes de que se cumpla la hora. Así que vamos a escoger aquí a nuestro poderoso Porygon que tenemos a este lado. Y le vamos a dar pues la evolución como manda el juego. Ahí está. Perfecto, súper genial. Ahí lo tenemos. Como me gusta, vamos a tener entonces la evolución ya de este lindo animalito. Ahí lo tenemos. Genial, fantástico. Y vamos a darle la evolución para convertir en ese Porygon Z. ¡Oh sí! ¡Cómo me encanta! Y vamos a darle entonces la evolución con la piedrita Sinon. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Después de haber estado atrapando, nos queda todavía una horita. Así que vamos a ver si atrapamos algo más en esa última horita. Prefiero hacer la evolución mientras estamos grabando. ¡Ahí está! ¡Cómo mola mucho! ¡Porygon Z! ¡Qué bonito para ustedes! Lindo el animalito con ese poder triataque, excelente. Vamos a aumentarle un poco más de poder. Pues ahí le hemos subido un poquito más de poder a 2559. Y ahí está pues con su lindo y poder ataque de carga triataque. No será el mejor que tengo, pero al menos lo tenemos. Ahí está, qué bonito, cómo me gusta su canto. Hermoso, hermoso animalito, oh sí, me encanta. Son las 5 en punto de la tarde y esto es todo lo que hemos podido capturar, atrapar, conseguir. Hemos estado haciendo algunas evoluciones super chéveres. Y pues de Shinies tenemos, donde estamos, aquí está, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13... Shinycitos que tenemos y nos falta pues dar alguna evolución. Y creo que vamos a darle, a ver, vamos a buscar por nombre, vamos a ponerle acá Porygon para tener la familia completa. Oh sí, ahí está, Porygoncitos, solamente Porygoncitos, ahí lo tenemos. Lindos y hermosos, también tenemos estos Porygon oscuros, claro que sí. Tenemos Porygon 2 también, estos ya son evoluciones pasadas. Pero no tenemos a Porygon 2 en Shiny, así que vamos a darle la evolución y vamos a poner por poder de ataque. Ahí está, donde estamos, aquí está, puntos de combate.
Ahí tenemos nuestros Porygon hermosos, lindos y bonitos. Claro que sí. Y también tenemos nuestros Porygon de aquí en Shinycito. Y ahora faltaría en Shinycito el Porygon 2. Así que vamos a darle la evolución a este lindo Shinycito de aquí. Perfecto, genial. Y ahí está. Excelente, le damos la evolución para tener la familia completa de Porygon Shinies. Y también de los Porygon pues normales. Genial, como me gusta tener este lindo animalito Porygon 2. Qué bonito, qué lindo, como mola mucho. Oh sí, me encanta el animalito este. Muy bien, ahora sí podemos tener ya la familia completa. Ahí está, tenemos dos de cada uno. Dos de este, uno normal y uno con triataque. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces lo tenemos, ahí están nuestros lindos y hermosos Porygoncitos que hemos podido capturar en este día. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Se me había pasado uno. 14 Shinies que hemos atrapado en este hermoso día, pues, de Porygon. Este ha sido pues el evento que hemos podido haber hecho de Porygoncito. Como ustedes han podido ver, hemos capturado muchos Shinies. Y para qué decirlo, ha sido un evento para mí satisfactorio. Pero me gustaría que todos los eventos que haya de aquí a futuro puedan tener ese spameo de Shinies, porque ahí está la diversión. O sea, ahí está ese juguito que uno dice, wow, ya tengo uno, tengo dos, tengo tres, una hora, tengo cuatro, dos horas, tengo cinco, y así sustantivamente. O sea, esto hace que, a mi opinión, el juego le dé vida. Pero cuando Niantic tú pones eventos de varios color, donde después de 40, 50, 60 capturas, uno quita las ganas de jugar o quita las ganas de no hacer el evento, porque a veces eso estresa un poquito. La diversión lo ponen los variocolores y tú lo sabes, tú lo sabes. Por favor, continúa con esto. No nos mates, no nos cortes el hilo de la vida y nos digas, no juegues mi juego si no quieres. No, al contrario, amamos este juego. Nos divertimos jugando a Pokémon GO. Tal vez no salimos de casa, pero igual tratamos de divertirnos porque hay varios colores que están saliendo. Los Shinies, eso le da vida. Y si me das un nuevo legendario que también se pueda capturar, y si tiene su vario color, mucho mejor. Ahora está Articuno. Todos están haciendo Articuno. Bueno, aquellos que han empezado, porque hay otros que no lo tienen y está muy bien. Y ahí continuar, hay que apoyar a nuestra gente. Muchas gracias por haber visto cada uno de estos videitos. Bruto. Muchas gracias por haber disfrutado de este hermoso videito. Y antes de despedirnos, no te olvides cliquear aquí. Yo estoy viendo este lado. Cliquear acá esta carita que tenemos, y en caso que no te has suscrito, y a estos videitos que tenemos aquí en este lado, si es que te has perdido alguno de estos días atrás. Muchas gracias por seguir cada video mío. Yo soy David Magic y conmigo será hasta mañana.